ha analizado un cuadro bastante amplio de la situación nacional y de su perspectiva. Y en primer lugar ha considerado conveniente expresar el apoyo de la Dirección Nacional del Partido a lo que se ha venido denominando programa de repotenciación económica o programa de recuperación de la economía, que como ha señalado el presidente Nicolás Maduro, tiene por objetivo potenciar la economía productiva y mantener y garantizar la inversión social. Que ese planteamiento se corresponde con los reiterados señalamientos que durante los últimos años el Partido Comunista ha venido realizando, se corresponde en general. Todavía esperamos conocer los aspectos más concretos y específicos, pero en general se corresponde con el planteamiento que durante los últimos años el Partido Comunista ha venido realizando de la necesidad de impulsar el desarrollo agroproductivo con participación de los trabajadores y las trabajadoras. Ese aspecto no ha quedado muy claro en algunas de las declaraciones. Nosotros vamos a insistir en eso. Nos parece fundamental que en toda esa política de todo ese programa de repotenciación de la economía y de garantía de las conquistas sociales del pueblo, se tenga en cuenta con mucha fuerza la participación de los trabajadores y las trabajadoras. De allí que el tema de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores, que el Partido Comunista en su oportunidad presentó ante la Asamblea Nacional, bueno, insistiremos en la Asamblea e insistiremos en el seno de los trabajadores y las trabajadoras en la necesidad de impulsarla como instrumento necesario para el desarrollo de la conciencia, de la participación, del control social, de la evaluación y la ejecución de las políticas que se corresponden con un proceso de cambio como el que está planteado en Venezuela. En cuanto al tema del programa de repotenciación económica, o programa de recuperación de la economía, pues se usan demás distintos términos. En el Partido Comunista consideramos que efectivamente es pertinente el planteamiento de proponer ese objetivo con tiempos diferenciados. Se ha hablado de 6 meses, de 2 años y 4 años. Eso es pertinente, porque en el tema del desarrollo agroproductivo y en la industrialización del país, no, eso no se produce con una varita mágica. Instálense tantas empresas e instalaron. Es todo un proceso. Entonces eso lleva un tiempo, ciertamente. Pero es muy importante para el país que el presidente Nicolás Maduro o quien corresponda señale con precisión, desde una perspectiva de la planificación estratégica y participativa, que se hará en cada tiempo, para poder evaluar, para poder hacerle seguimiento, para poder señalar de manera muy precisa cómo avanzar en cada uno de los lineamientos con base a los objetivos y los tiempos. Un ejemplo, en el Partido Comunista consideramos que en el cortísimo plazo, menos de 6 meses incluso, debe resolverse en Venezuela el tema del abastecimiento. Porque el Estado venezolano está importando los alimentos, pero cuando llega a territorio venezolano, bueno, da la impresión que las mafias se apoderan de los alimentos, de los productos de primera necesidad. Da la impresión que mafias privadas y mafias oficiales se apoderan de los alimentos. Los encarecen, los acaparan y producen situaciones como colas inmensas que pareciera no tener justificación. Más allá de la justificación que significa el sabotaje político, el sabotaje económico y el encarecimiento de los precios para esquilmar a nuestro pueblo. Bueno, el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, las fuerzas políticas y sociales del proceso tienen y tenemos la obligación de presentar un conjunto de iniciativas que rompan ese círculo vicioso. Todos los días, colas inmensas.
Hoy llega el azúcar, una cola. Mañana llega la leche, otra cola. Pasado mañana llega el papel sanitario, otra cola. Luego llega el aceite, otra cola. Bueno, pareciera, todo indica, mejor dicho, no es que pareciera, todo indica que corresponde a un plan general de exacerbar los disgustos y los estados de ánimos negativos en las amplias masas del país. Ahora, ¿qué hace el Estado pues, frente a eso? ¿Qué hace el gobierno frente a eso? Es la demanda del pueblo y es la demanda también del Partido Comunista de Venezuela. ¿Sí? Y eso pasa por romper el círculo de la monopolización de los alimentos que el propio gobierno, el propio Estado trae. El gobierno, nosotros planteamos hace unos años, este año que finalizó con mucha fuerza el tema de la concentración de las importaciones y de las exportaciones, la centralización, la monopolización por parte del Estado, y ahí se ha venido avanzando en cuanto a los alimentos de primera necesidad. No al nivel que el Partido Comunista desearía, pero se ha venido avanzando bastante. Ahora, porque luego que llegan los alimentos a Venezuela y que son nacionalizados, hay que entregárselo a las cadenas de supermercados. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado no se propone, como en su momento lo hizo el presidente Chávez, con los mercalitos y las bodegas Mercal y con los propios bodegueros que están en nuestro barrio, recomponer la red nacional de distribución y romper el monopolio de los supermercados? Romper el monopolio. Que en ese sentido nosotros percibimos todos los días. Antes uno iba a la bodega a comprar sus cosas en el barrio. Uno iba a la bodeguita Mercal, al mercalito, etc. Y ahora no, ahora la gente tiene que hacer en los supermercados de ANSA y no sé cuál otra, monopolios de la comercialización, inmensas colas diarias para poder adquirir los productos. Uno de los llamamientos que nosotros en este año nuevo hacemos al gobierno venezolano, al Estado venezolano, es a tomar las medidas que rompan el círculo vicioso de la concentración de los productos en manos de los monopolios de la comercialización. Y a reconstruir el tejido y el sistema de distribución popular en las comunidades y en los barrios. Porque no es, está demostrado, no es con medidas administrativas que vamos a resolver esto. No es con más vigilantes, supervisores, ¿cómo es que lo llaman? Fiscales. Fiscales, no. No es con más fiscales. Porque al final también hay un alto nivel de corrupción que debe atacarse. ¿Eh? Es con la adopción de mecanismos que rompan la estructura actual que permite que esto suceda. Y nosotros estamos convencidos que tiene que ver con golpear a los monopolios de la comercialización. Así como planteamos en su momento golpear a los monopolios de la importación, que recibían los dólares y dejaban parte de los dólares en el exterior y traían container vacío, con la centralización y la monopolización del comercio interior por parte del Estado, hoy estamos planteando romper la monopolización de la comercialización interna. Que el propio gobierno favorece al entregar a las cadenas de supermercado los rubros fundamentales de la dieta básica de nuestro pueblo.